eliges el camino. Y UTEC te respalda. Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y 4 ingenierías. Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología. En solo 3 años y colegiaturas accesibles. Examen de admisión cada sábado sin costo. Inscripciones abiertas. Universidad Tecnológica de la Construcción. UTEC.mx o en Facebook, UTEC Michoacán. Por omisión, corrupción o simple descuido, más de 500 expedientes de delitos contra la mujer quedaron rezagados durante los últimos 4 años en la Procuraduría de Justicia de Michoacán. Acciones en contra de los funcionarios, ya sea por negligencia o por corrupción o por cualquiera de las causas, ¿no? Esto lo está investigando el órgano correspondiente, que en este caso es la Visitaduría de la Procuraduría. En el marco de la presentación de la Estrategia de Vinculación y Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia, Punto Mujer, el comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, informó que en lo que va del año se duplicó el número de consignados en materia de delitos sexuales y se triplicó en violencia intrafamiliar. Pero es fundamental el tener una fiscalía de primera para ese tipo de temas que tienen que ver primero con la violencia intrafamiliar y segundo con los delitos sexuales. En el marco del evento, Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, lamentó que con estos rezagos se haga una doble victimización a la mujer. La doble victimización opera también para hacer más ineficaz a la justicia y, en consecuencia, para elevar los niveles de impunidad. En Michoacán arrancó el programa Punto Mujer y línea 01800 Háblalo, enfocados a atender los delitos de violencia familiar y delitos sexuales. Se establecerán módulos de atención en las subprocuradurías de justicia del Estado. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.